Amigos de Plano Informativo, el día de hoy nos encontramos en un gran evento que es la tercera fiesta de False Gears aquí en el Parque Tangamanga número 1. Acompáñenme a dar un breve recorrido por esta gran exposición. El día de hoy destaparon su nuevo automóvil porque nos contaban por aquí, Mari, que pues tuviste que vender tu auto antiguo. ¿Por qué fue esto? Lo tuve que vender por cuestiones de salud porque voy a ser mamá nuevamente por segunda ocasión. Entonces, pues, por cuestiones de salud lo vendí. Empecé con un Volkswagen 95 full injection. Y ahora, pues, mi esposo el 10 de mayo me lo regaló. Es un modelo 89 y pues se lo agradezco mucho porque pues la verdad que el amor a los Volkswagen, no sé dónde me nació, pero pues aquí estamos ya siendo parte del staff de Cuates Boss, de Chicas Boss, y aquí estamos. Y invitar a las chicas que se hagan igual que nosotras, que le tengan amor a los carros, no son solamente fierros viejos. Es uno de los autos que pues es una característica de México, que existen aquí los mejor conocidos como bochitos, ¿no? Entonces tener ahorita uno de estos automóviles es un gran tesoro. Sí, la verdad es que sí, y pues se le agarra un gran amor y aprecio, y más que nada porque me lo regaló mi esposo. ¿Cuánto tiempo llevabas con tu otro automóvil? Tenía 2 años apenas, en él me enseñé a manejar, en él perdí el miedo a los carros, y ahora me dijo, pues te voy a regalar otro. Yo dije, pues tiene que ser otro Volkswagen, decía mi papá, otra pulguita. Muy bien, pues muchas felicidades, y bueno, hay que seguir rodando en este bochito muy bonito que te regaló tu esposo. Claro que sí, muchas gracias. So I said no, 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 it was supposed to be my plan, so girl, what did you do to me?